Desde la semana pasada, aquí le tuvimos la información, iniciaron los talleres del proyecto de la Red Nacional de Polos Audiovisuales en el Centro de las Artes de Tlaxcala, bueno, pues con el objetivo de promover la cultura del séptimo arte. Y hoy nos acompaña esta noche uno de los talleristas precisamente de este, pues de este curso, de este taller que se va a impartir. Está con nosotros Sergio Adrián Morquín, tallerista del IMCINE, quien nos hablará específicamente del taller que imparte. ¿Cómo está? Buenas Hola, noches. Hola, ¿Qué tal? Hola, buenas ¿qué tal? noches. Gracias por recibirme. Bueno, pues qué bueno que puede estar aquí para hablarnos de este taller que ya empezaron uh -huh. y en el caso específico del taller que imparte, ¿de qué se trata y cuál es el punto específico del taller? Eh, la etapa que me, que me toca impartir a mí es eh, el taller de producción audiovisual y el objetivo principal es que los alumnos eh, de la comunidad eh, aprendan a desarrollar un proyecto. En principio por escrito, para poder desarrollar una carpeta escrita de un proyecto, que esto permite conseguir financiación, aterrizarlo a papel, para luego reproducirlo, filmarlo. Es decir, hasta ahí llega la etapa mía, es, es trabajar en el desarrollo en papel, la investigación y el rodaje de un proyecto. Fue bien interesante aquí en Tlaxcala porque surgieron, la propuesta es que los alumnos propongan temas de, que les interesa contar, de situaciones, de personas, de, de lugares. Entonces fue bien interesante aquí porque surgieron muchas propuestas, uh -huh. yo sentí que había como mucha necesidad y muchas ideas y muchas ganas en, en la comunidad y, y, y surgieron por parte del grupo muchas propuestas que, que fue las que estamos, las cuales estamos trabajando. Ah, muy bien, bueno pues como documentalista, ¿cuál es el, el, el enfoque que se le dará a estos trabajos que están haciendo, precisamente de documental? Sí, exacto, son documentales los que surgieron, son documentales propuestos por ellos, entonces... En rodaje ellos tienen la posibilidad de, 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 de cumplir todos los roles, es decir, de hacer cámara, de hacer dirección, de hacer producción, de hacer sonido, y los roles van rotando eh, y también hay quienes escriben. Fue muy interesante aquí porque sí surgieron como 20 proyectos escritos que desarrollamos en sinopsis, en motivación, en tratamiento. Entonces hubo como mucha, mucha actividad, como una cosa muy proactiva de, aquí en Tlaxcala de, la, de, de los alumnos. Ah, y salimos bien. a hacer hoy dos ejercicios eh, de estas propuestas que trajeron. Y una vez que ya se aterrizan estas propuestas, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo es que le darán seguimiento a las mismas? Se presentará algo, se hará algo. Sí, ahorita primero empieza eh, el eh, fue un taller eh, de lenguaje audiovisual, posteriormente siguió el mío que es de producción uh -huh. audiovisual y sigue uno que es de postproducción. Entonces, en el de postproducción van a hacer ejercicios de edición con este material que filmamos hoy uh -huh. y posteriormente ya queda abierto eh, la posibilidad de realizar, digo, no 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 la posibilidad, sino que se van a realizar cinco eh, cortometrajes documental uh -huh. y terminarlos y esto va a ser en diciembre y estos, docu estos documentales se van a subir a redes, a redes sociales. El objetivo de, de, del proyecto es eh, sembrar semillitas uh -huh. de, de, de que se formen grupos de producción en, en, en los distintos estados y en distintas poblaciones y que estos grupos posteriormente puedan producir. Eh, y, y yo siento que es un proyecto bien importante porque está permitiendo esto, ¿no? Que descentralizar un poco la producción audiovisual de la Ciudad de México uh -huh, y que uh -huh. se produzca en distintos lugares del país y la verdad que hay talentos, hay ganas uh -huh. y solamente faltan herramientas y que, que nosotros podamos impulsar a estos chicos para que para que después sigan solos produciendo. Claro. Y eso es, eh, bueno, uno de los objetivos, ya lo explicaba, es precisamente sembrar estas semillas en cada lugar, uh -huh. pero también el, el sembrar en estos mismos eh, pues, estudiantes este, este interés, en este caso por el documental. Sí, exacto, es motivarlos, es decir, muchas veces hay miedo a no hacer cosas porque no hay presupuesto, uh -huh. porque no hay una buena cámara, por muchas cosas. El objetivo al menos de, mi, de mis talleres yo lo sí. trato de encarar en, en motivarlos, en, en que las cosas se hacen porque uno se enamora de algo, porque tiene ganas y porque lucha para eso. Y cuando hay esa energía, sucedan las cosas. Hoy fue bien bonito porque, porque también el material está muy bonito, el que se logró y se logró porque había pasión en los chicos, había un, de, un deseo verdadero de contar esas historias. Y se armó una, un equipo de, equipos de trabajo muy serios, muy profesionales, okay. y el material está muy bueno. Y eso es por esa, esa esencia de querer hacerlo, no, no tanto claro. si está la mejor cámara y si tenemos presupuesto sí, o no, no. Perfecto. ¿Y son características que se ven, por ejemplo, en los alumnos de diferentes lugares? Eh, ¿Ya es un común denominador o cambian las características dependiendo del lugar, por yo, ejemplo, aquí en Tlaxcala? Yo, yo creo que cambian, digamos, cambian de acuerdo al lugar y de acuerdo a, 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 a las necesidades de cada lugar. Eh, y también eh, yo digo, aquí es como, eh, en, este, en este proyecto educativo eh, he realizado varios, eh, como docente he, uh -huh. he sido parte de varios proyectos educativos, pero en este caso de la Red Nacional es, es el, el primer taller que estoy impartiendo, entonces no, no, en esta propuesta no tengo como tanto punto de comparación, pero, pero sí varía, varía. Yo creo que también tiene que ver con la motivación desde dónde se lo está transmitiendo y si hay motivación por parte del docente y eso llega... Se, se generan ganas y se genera movimiento, ¿no? Claro, pues estaremos muy pendientes de los resultados de qué es lo que se genera a través de estos talleres. Le agradecemos su visita de la Red Nacional de Red de Polos Audiovisuales, tallerista de esta red, una iniciativa del Encino. Muchísimas gracias por estar. Gracias, aquí. muchas gracias. gracias. Buenas gracias. noches.